¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en Ciudad Victoria y estamos en el complejo deportivo del estadio Marte R. Gómez. Estoy en la calle Carrera Torres y calle 19. Las canchas de básquetbol de hace muchos años. Y al fondo el gimnasio de este complejo deportivo. Vamos a recorrer un poco aquí esta área. Aquí está el estadio. Voy a meterme a las canchas. Hace muchos años que andábamos por estos rumbos. Ah, caray, ya no tienen aros. ¿Será para que no venga la gente a hacer ejercicio en este tiempo, en esta temporada de pandemia? El gimnasio Manuel Raga, ándele. Creo que era un jugador de básquetbol. Bueno, vamos recorriendo aquí por el costado del estadio Marte R. Gómez, por la calle Carrera Torres, al que alcanza a verse, al que alcanza a ver parte del estadio, de la cancha. Por la calle Carrera Torres, vamos a llegar al, ese es el 18, vamos a llegar al 17, a la Alameda. Hace algún tiempo vine a hacer una grabación en esta área y ya se ve más vegetación en este pasillo, en este andador. Ya se ven las bugambilias que están en las rejas, un poquito ya más grandes las rejas para que se extiendan. Vamos a ver un mapa que siempre me ha llamado la atención, ya lo he grabado, el mapa de Tamaulipas. A relieve. Desde Tampico, Madero, Altamira, en el sur de Tamaulipas, Antiguo Morelos, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, González, Saldama, Jicotencas, Gómez Farías, Palmillas, Tula, Jaumabe, Bustamante, Miquihuana, Casas, Victoria, Güemes, Padilla, Sotolamarina, Abasolo, Jiménez, Hidalgo, Villagrán, Mainero. Y al norte ya Cruilla, San Fernando, Burgos, Méndez, San Nicolás. Ya no alcanzo a ver los últimos, que serían Matamoros. Me faltó uno aquí.
Burgos, San Carlos, Vallehermoso, Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Falta Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier, Guerrero y Nuevo Laredo. La unidad deportiva, me faltaba el nombre, Adolfo Ruiz Cortines. Dice que la hicieron en 1959. El mapa a relieve. Esta área de patinadero pues también está cerrado, patinadero le dicen. Es un estrado al frente donde hacen actividades artísticas. Tiene aquí bancas y he visto que ponen algunas sillas también. Bueno, pues volvemos al área donde está el estadio. Vamos a recorrer el pasillo. Vamos al norte por el pasillo, que es la continuación de la calle 17, donde está el monumento al general Pedro José Méndez, donde empieza la Alameda desde el norte. Y pues vamos al norte. Allá al fondo siempre me ha llamado la atención el edificio de la antigua Escuela Técnica Industrial Álvaro Obregón. El estadio Marte R. Gómez. Hace muchos años que no entro por esta puerta, por este pasillo. Mucho tiempo de este inmueble. El Estadio Marte R. Gómez, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Es temprano por la mañana, todavía da mucha sombra de este lado. Se alcanza a ver ya el césped. La grama, el césped del estadio y al fondo la Sierra Madre Oriental. Thank you.
Bueno, amigos, pues los dejo con esta imagen del Marte R. Gómez en Ciudad Victoria. Hasta pronto y deseamos se encuentren muy bien. Amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de videos de Viajero 981 en YouTube y a que activen la campanita para que sepan cuando hayamos subido un nuevo video. También los invitamos a que nos visiten en Facebook y en Instagram. ¡Hasta pronto, amigos!